Millions of women around the world took to the streets Sunday to mark International Women's Day. In Mexico City, at least 60 people were wounded as riot police confronted protesters. Tens of thousands of women blocked city's main streets, carrying signs that read, "You're killing us and we want to live without fear." Others carried purple crosses with the names of victims of femicide. Today, activists are calling for women across Mexico to stay out of public life and not participate in the economy as part of a national strike against gender violence. In Chile, organizers estimate over 1 million women and allies took to the streets of the capital, Santiago. In Colombia and Argentina, demands for legal abortion took center stage. In Guatemala, hundreds took to the streets to mark the third anniversary of the killing of 41 girls who were burnt alive for protesting sexual and physical violence at an orphanage. Protests also took place in the neighboring countries of El Salvador, Honduras, and Costa Rica. Large protests also took place in countries including Thailand, Indonesia, the Philippines, Spain, the United States, and Pakistan. Marches in Turkey were met by police violence. In Iraq, where mass anti-government protests have been taking place since last October, women marked the day at Baghdad's Tahrir Square with red and white roses and purple protest banners. On Saturday in New York City, the Mexican Collective of Independent Women led a protest and performance in honor of the thousands of femicide victims in Mexico. This is Araceli Salcedo Jimenez, whose daughter disappeared nearly 8 years ago. El feminicidio, desafortunadamente, en nuestro país, en México, está a la alza y uno de los principales lugares los ocupa el estado de Veracruz, lamentablemente, y nuestro gobernador ha sido indolente y sigue siendo indolente en este tema. Nos están matando a nuestras hijas, nos están matando a nuestras mujeres. No puede ser posible que en pleno siglo que estamos viviendo, vivamos en un país machista, en un país donde las mujeres son lastimadas desde que son niñas. ¡La gente! ¡Señor! ¡Señora! ¡No sea indiferente! El caso de mi hija está a nivel federal, pero también está a nivel estatal. Está a cargo de Waypon en el Estado de México. Tenemos una línea de investigación por tema de trata. Sí, la trata es algo que está sucediendo en México y México no tiene el compromiso con sus mujeres. Por eso sus niñas y nuestras hijas están siendo sacadas del país en menos de 48 horas, ni siquiera ya se encuentran en el país. Y México no está haciendo absolutamente nada en cuestión del tema de trata, mucho menos en tema de desaparecidos. Muchas chicas que están desaparecidas a nivel país en México y no pasa absolutamente nada, ¿no? Hoy en día estamos enfrentando las cifras en cerca de 45 mil o 50 mil personas desaparecidas en México y no puede ser que nuestro presidente diga, sí, perdón y olvido. Yo no puedo perdonar a quien se llevó a mi hija. Yo no puedo olvidar a mi hija. Por eso el día de hoy estoy aquí buscando a mi niña. Nadie tiene el derecho de habérmela quitado. Tengo 7 años, 6 meses buscándola. Y así como yo, hay miles de madres que estamos desesperadas. Ya no sabemos qué hacer. No sabemos dónde buscar. Pero de algo que sí estamos seguras es de que no vamos a cesar en esta búsqueda. Y vamos a continuar hasta encontrarlas.